¿Cuál es el plan? Esperamos a que anochezca. Sí. Entonces todo bien, ¿no? Buen rol. Sí, nos está hablando. Jota, ¿estáis a buenas o no? ¿Eh? ¿Estás a buenas con él, de verdad? Es todo una trampa. Nos habría visto todo el mundo si hubiera. Pero no había nadie. Ahora sí hay gente allí. No sé, tío. Jota. Pero seguro que está aquí Jota, si estamos en medio de la nada, tío. Que sí, que está aquí, que lo han hecho por radio. Vale. Uy, míralo, ahí lo tiene. Jota, Jota, Jota. ¿Qué hacemos? Pistolas, pistolas, armas. Sí, dame armas. Siempre me tienes sin armas ninguna. ¿Pero qué hacen ahí en medio? Nada, apuesto. ¿Llevamos la escopeta? No, déjala. Vale, lleva las pequeñas ahí. Sala. ¿Despejado? ¿Despejado? ¿Nos escondemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay soldados? ¿Qué hago? ¿Me escondo? Joder, creo que sí. Este tío nunca habla. ¿Qué hacéis aquí en medio? Ah, gracias. ¿Qué le ha pasado? ¿Le has vuelto a pegar? No, se cayó el otro día. ¿Qué tal, tío? Bien. ¿Has venido a ayudarle o algo? Sí, estuve comunicándome con él hace poco y me dijo que iba a estar por esta zona. Ah, vale. ¿Pero habéis hecho las paces? Sí, lo hemos estado hablando. Pues, ah, guay. Entonces todo bien, ¿no? Todo buen rollo bien. Y todo. Sí. Hemos estado hablando, me dijo que viniese, que había cosas que podían interesarnos a todos. Jota, ¿estáis a buenas o no? ¿Eh? Lo primero, ¿por qué estamos aquí agachados? O sea, ¿a quién estamos espiando? Eso lo sabe él, no me ha dicho nada más. Me ha dicho aquí, que nos puede interesar. Esto es un multiusos. Es un bazar. ¿Los soldados que nos hemos cruzado son colegas o algo? No. Entonces, ¿por qué estamos aquí escondidos? ¿Qué? Prismáticos, sí, los tengo aquí. ¿Quieres? Toma. ¿Arriba qué? ¿Tienes algo arriba? Jota, espera, espérate, ¿eh? Este tío habla cuando quiere. ¿Qué? Pero no razonaba ya bien. ¿No le has pegado más? No. Al parecer se cayó, pero no se hizo daño. Por eso cojea un poco. Ya, no, si Jota es inmortal. No. Vale, sigilo. Dame paciencia. Vamos. Hay movimiento por allí. Jota, ¿estás a buenas con él, de verdad? Es toda una trampa. Ah, vale. Pero no le tiendes trampas, que es majo. Ya veremos. Vale. Por cierto, ¿quién es? ¿Sabes algo más de él? No. Es que me suena mogollón su cara y no sé de qué, tío. No se podía espiar desde abajo. Espérate, que te ayudo. ¿Saco la pistola? Vale. ¿No se ve? Son los prismáticos, tienes que quitarle la bolsa. Jota, toma, Octavio. Me he raspado con el callo. Jota, que no, que se mira con esto. La bolsa es para protegerlos, para que no se raye. Ay, por Dios. ¿Has utilizado alguna vez alguno? ¿Eh? No, sí, si Jota sabe de todo. ¿Te has visto? ¿Qué hay? Está muy cerca ese. Pues con los prismáticos es más cerca. No me gusta. Vale, déjame mirar. Mira, a ver, anda. Pero exactamente, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Cosas. Sí, pero ¿qué clase de cosas? Interesantes. ¿Para quién? Para mí. ¿Y para los demás? Me he clavado un pincho, tío. ¿Para qué venimos aquí, tío? Ahí. Toma, más pistolas. Tío. Encima que le deja un arma. ¿Pero venís sin armas? Yo no necesito armas. Pero, bueno, vale. Ya me preocupo yo de cubrir las espaldas. ¿Vamos ahora de día? No. De noche. ¿Y por qué no me dices que venga de noche, tío? Ahora esperar. Tío, tenemos que coordinarnos. ¿Y sabía que iba a venir en 2 horas? Yo qué sé, tío. Ahora es culpa mía. Aquí hay comida, entonces. Y está protegida por soldados. Tío, pero yo las cosas claras. ¿Qué no sé más? ¿Qué no sabes más? Él lo sabe. Si me has llamado tú. Vale. Pero agáchate. ¿Qué? Agáchate. Pero si nos hemos subido todo el puto camino, que nos habría visto todo el mundo si hubiera... Pero no había nadie. Ahora sí hay gente allí. ¿Dónde? Hay un coche. Coche. Lo tengo a tiro. Vale, entonces, ¿cuál es el plan? Esperamos a que anochezca. Sí. Y lo robamos... Y va él. Yo solo. Sí. Pero no podemos dejar que vaya solo. Sí. O sea, me dijiste que ibas a venir conmigo, claro. No que me ibas a dejar con el culo al aire. Yo he venido a ayudarte, no a hacer tu... Pues ves a dar alegría a la gente. Pero ¿y si vamos ahora? Tenemos armas. Yo tengo una escopeta en el coche. ¿Y los sensores? Ah, entonces somos 4, nos coordinamos. Te fías de él entonces, ¿no? No. Pero se ha venido juntos. Sí. ¿Entonces? Mira, Octavio, no os he presentado, ¿no? No. Bueno, tú nunca me has llegado a decir tu nombre, ¿no? Ya, es que después de que comenzó todo esto, dejé de acordarme de cómo me llamaba. Así que realmente... Pero deberíamos fijar un nombre por si queremos referirnos a ti. Etu. 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 Ete. Etu. Venga, Ete. Vale, pues Etu, él es Octavio. Vale. Bueno, ya está juntado. Una cosa, Octavio, ven un momento. Cubrido ahí. Vamos, voy a cubrir con Octavio aquí una cosa de los zombies. Los pájaros... Una cosa. ¿A quién cojones ha metido aquí en este? Este es el tío que el otro día pegó a Jota. Ah, pues ya me cae bien. El que le tiró delante de un coche. No, pero qué. O sea, es majo, pero no sé de qué cojones me suena. O sea, me suena su cara de algo, pero no sé de qué. No sé si es de un soldado. ¿A ti no te suena su cara de algo? No, a mí de nada, absolutamente de nada. ¿A ti de qué te suena? ¿Has disparado o algo? No sé, tío, no. ¿O te ha disparado o te ha robado o alguna cosa? Que yo sepa, no, me acuerdo de todo el mundo que me dispara. Y yo no disparo a nadie, casi nadie.
Bueno, tú por si acaso ten cuidado. ¿Quieres que vaya con él en una incursión y si me la juega le pego un tiro? ¿Lo despido? No, no, a ver, si alguien nos la juega se le pega un tiro, eso no hay regla. A no ser que sea Jota, que el pobrecito tampoco elige. O Navi, que Navi es bipolar. Pero simplemente ten un poco de cuidado, no nos podemos fiar de nadie ni de alguien que acaba de aparecer. Pues parece majo, y en el bar estaba protegiendo a Jota, así que protege a Jota, no sé por qué protege a Jota, tío. Creo que somos los únicos, bueno, soy el único que se preocupa por Jota. Bueno, y Patri también se preocupaba mucho por él. Vale. Por eso no entiendo por qué este tío tiene... ¿Hay alguien? Ha parado un coche, pero se ha ido. Vale, ¿hay zombies en esta ciudad también? Algunos, siempre hay. Pero no hay soldados, ¿no? Son... Algunos. ¿Cómo son los de aquí? Porteoseros. ¿Como los de Cienpozuelos? Puede ser. Jota, tío, a veces eres... ¡Sorpresa! Sorpresa. Mira, ahí hay... ¡No! Jota, te ha protegido, te ha ayudado. Oye, ¿tú cuando empezó el apocalipsis dónde estabas? Por curiosidad, así, vamos a hablar de nuestras vidas pasadas. Al principio, pues en casa. Como todo el mundo. ¿Fuiste a algún colegio o algo? ¿Eres del centro o no? Los cómics de Villalba. Sí, de centro. Por curiosidad. Bueno, Hay que empezar a preparar el plan de ataque. Sí, ¿cómo atacamos, Jota? Así. Vale, pues vamos, yo tengo la escopeta. Hala, tira. Vale, pero ¿va tirando él solo para que lo maten a él o vamos los cuatro? No, para mirar. Jota, tío, que te está ayudando. Que te ha salvado la vida. O sea, ¿no te ha matado después del vacile que le pegaste el otro día? Por algo será. ¿Qué vacile, Cris? Para una persona que le caes bien, aparte de mí... Yo siempre caigo bien. Sí, una mierda. Caes de culo. En el coche caíste de culo. Y ahí ahora mismo también. Me resbalé. Pues vamos al coche y nos vamos con el coche a otro lado. Sería lo suyo. Y a una mala tengo la escopeta en el coche. Yo también tengo fusil encargado. ¿Tú qué vas a tener? Nada, no lo querrás ver. Ah, mira, tengo de estos para ti. ¿Es de niños? Pues eso. Si no lo quieres me lo quedo yo, ¿eh? Que la fruta siempre viene bien en estos tiempos. A ver, os cubro. Gracias, tío. ¿Estás bien? ¡Me has empujado! ¡Ya estamos! No sé si me ha empujado o me he caído. ¿Cómo te ha empujado? A mí no me miréis, que yo estaba cogiendo tu mochila, Pedro, que te la dejabas otra vez. Ya, vale. Ya. Ahora venga, que os cubro. Vamos, Jota, te ayudo. Cuidado que se resbala. Esa cámara lenta. Oye, ¿tengo que cargar yo con tu mochila todo el día o qué? No sé, la has cogido tú. Trae. Porque te la has olvidado otra vez. Mochila. Toma, la devuelvo. Mochila. No, Jota, no se pueden comer, No, que son venenosas. Son venenosas, te mueres y alucinas. Os crezco como Mario. O alucinas y luego mueres. Os crezco como Mario Bros. Me hago ahí fuerte, más fuerte y poderoso. Eso es un dibujo animado. Esto es la realidad, Jota. Bueno, Jota está madurando. Antes se hubiera comido las setas ahí del tirón. Poco a poco va recobrando las cosas, las nociones básicas de supervivencia. Y este tío me suena de mucho y no sé de qué. Jota, una cosa, ven, mira, hay otra seta. Ven, Jota, que he visto otra seta aquí, mira. ¿Dónde? Este tío me suena, mira, aquí. ¿De verdad que no sabe quién es este tío? No. ¿Quién cojones es? Me estoy manipulando, aunque no lo sepa. Pero aunque lo manipules, quiero saber quién es, le conozco de algo y no sé de qué. Ah, no, yo no sé, lo he visto. Y se cree que está haciendo el bien. ¿Que está haciendo el bien? Sí. ¿A ti te protege de verdad? Es lo que se cree, yo no necesito protección. Bueno, él intenta proteger. Sí. Pues hay que averiguar por qué te protege. Se nos saca a golpes. No, de buen rollo, si te está ayudando, tío, no podemos... O sea, los golpes son con las malas personas. Vale. Karma, tío. ¿Todo bien? Yo me sabía una cosa de eso. ¿El karma? Karma, camilio. You can go. ¿Se pongo la chaqueta para que cruces? Pues estaría bien. He visto hacer cosas peores. Muy bueno. Oye, tú. Ven una cosa. Dime. Hay que proteger a Jota. Porque, o sea, sabes que a veces es cabal, sí. Pero ahora mismo casi se come una seta. Y puede que venenosa. Sí. Tiempo que está conmigo, he estado 5 minutos antes de estar con vosotros, estaba medio normal, o sea, estaba como controlado. No sé. Ah, o sea, se ha puesto mal ahora. Sí. Estaba más o menos bien. Una cosa, ¿por qué le proteges tanto? Ya os lo dije en el bar. Estaba ahí y yo me... Es el que me servía las copas. ¿Por eso solo? ¿Porque era tu barman personal? Sí. Entonces, como era tu barman, te sientes como en deuda con él, ¿no? Exacto. Y por cómo le trataba a su jefe también. Entonces, para poca gente que quedaba, que seguía funcionando de forma normal después de esto, pues dije... Le vi ahí que no estaba bien. Así que por eso estoy intentando... Es verdad que no estaba bien. ¿Eh? Porque le pasó algo. Sí. ¿Pero el qué? No sé, tío. Ah, pues qué guay, tío, que le trates bien por ser su barman.
y tal, porque quedan pocas buenas personas. Ya. Octavio. Dime. ¿Qué tal? ¿Has visto algo por ahí? ¡Cuidado, gente, gente! ¡Ven, Octavio, corre! Ya sé quién cojones es este tío. ¿Quién es? Creo que es el que tiró a Jota del balcón. No fastidies. Creo que sí. ¿Lo mato? Porque yo me pegué con él. No, 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 espera, espera. Hay que averiguar por qué cojones está ayudando a Jota. No sé, forma de redención o algo. Ah, bueno. Pensé que era a nivel estratégico para infiltrarse entre nosotros y robarnos porque cosas. Porque si la ha protegido después de haber dado la paliza. ¿Y lo está protegiendo hasta ahora? Igual se siente culpable, tío. Porque le dejó tonto. Puede ser. ¿De qué se siente uno más culpable? ¿De matar a alguien o de dejarlo tolí? De dejarlo tolí. Ya este lo ha dejado bastante tocado. Es que juraría que es él, pero igual es jugárnosla. Es que encajan todas las piezas. Tenemos que buscar a Patri, porque Patri sí que lo conocía. Vale. Pues, ¿dónde está Patrick? La última clave. Aquí no. Vamos a intentar seguirle el rollo. Si ves que hace alguna cosa rara, pues ya. Bueno. No le mates, ni le disparas una rodilla al pobre, pero le intentamos amordazar o alguna cosa así. ¿Vale? Vale. Me parece bien. Está cerrado, Jota. Y no sabes conducir. ¿Eh? No sabes conducir mi coche. Que está protegido. ¿Te sabes el código? Fin. Va con huella de tirar. Vámonos. Intenta sacarle del este, tío. Vale. Me raya, tío, porque suenan disparos por ahí a lo lejos. Ya, los escucho. Son de cazadores. Jota, ya te has dormido, tío. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con el coche al centro del pueblo o es peligroso? ¡Jota! ¡Estamos a lo que estamos! ¡A por ello! Lo suyo sería no, matar Jota. A Jota. Digo, ir al centro. Que no podemos matar a Jota, tío, que es nuestro colega. Ha sido un lapsus. Jota, ¿qué índice de peligrosidad tiene este pueblo? ¿Es un pueblo abandonado o hay soldados o tal? Me refiero, ¿dónde aparco el puto coche? O sea, voy a otro sitio. Estoy de acuerdo contigo. Vamos, tengo las redes de camuflaje. O sea, que podemos incluso camuflarlo por ahí. Ay, aventuritas con Jota. Vale, entonces, ¿cuál es el plan? ¿A tiros o sigilo? No tenemos mucha munición. Así no, que le pregunto a Jota que conoce a estas personas. ¿Creéis que hay buenas personas aquí? No sabe. Como tenemos tiempo, podemos investigarlo. Vale, pero sabes por qué lo digo, ¿no? Claro. O sea, que si hay buenas personas, bueno, tú ya sé que te da igual. Yo lo digo porque una de mis normas es no matar a buenas personas. Por el karma y esas cosas. Ok. ¿El karma? Ya sé que a ti te da igual, pero tú... No me da igual, yo solo despido a la gente que no es leal. Ya está. Tendrías que haber vivido en la época de los sindicatos, tío. ¿Qué haces, Jota? Octavio es nuestro amigo. Amigo, amigo, amigo. Vamos a echar un ojo como si fuéramos turistas. Si preguntan algo, yo suelo decir que soy de mantenimiento, de bocatas o alguna cosa así. Bocatas no funciona. Vale, pues ¿qué decimos entonces? Todos son pegas, tío. Mantenimiento no te ha funcionado. Sí, yo lo sé. ¿Qué decimos? ¡Estoy zunda mal! ¡Estoy zunda mal! Eso es muy ofensivo. Madre mía. Nos van a matar. No, Octavio, tú siempre dices, no voy a meter, no voy a meter. ¿Cuántas veces hemos muerto? Venga, cuéntamelas con las manos. Por suerte ninguna, pero vale. Porque te salva la ¿cuántas vida? Veces lo has dicho? Por lo menos 10. Has fallado 10 veces de cero. Hombre, porque hemos encontrado munición, hemos encontrado... Pues eso, no seas tan negativo. Seguimos vivos gracias a que soy súper positivo. 3 cargadores. La ley de la atracción. El secreto. Te voy a regalar un libro súper guay. Que si lo piensas, lo atraes. Y solo 3 cartuchos también. Para escopeta. ¿Necesitamos munición? Ay, madre. Y comida. Necesitamos munición y comida. Jota, ¿aquí qué había más? ¿Comida o...? Cosas. Ha dicho que hay cosas útiles para él. Pero para nosotros, que quiero comida y munición... No sé tus gustos. Comida y munición, Jota. ¡Caballos! Hay ponis. Vamos a ver los ponis. Vamos a ver a los caballos. ¡Hay ponis y burros! Jota, ¿por eso venías aquí? ¿Quieres los burros? O sea, venimos por los burros, que te conozco de sobra. No. ¿Qué te apuestas? O sea, que no hay munición ni nada, que viene por los malditos burros. No comes de estas hojas, ¿no, caballo? No, creo que no. Mira. Oye, no me muerdas tú. Pues sí. Jota, dime que no hemos venido a esta ciudad por los burros. No. Que me gustan mucho, pero no es la prioridad, no. Es la comida. Mira cómo me he puesto. No. No podemos llevarnos burros. Si no hay burros. Jota, el burro. Esto no es un burro. ¿Qué burro? El burro, o el caballo, lo que sea. Que no hay nada. Jota, el caballo. Que no. Jota, mira, tú de... ¿Eso qué es? ¿Es un gato? ¿Hace miau? A ver. ¿Es un caballo? No podemos llamarnos el caballo, vámonos. Esto no es un caballo. Que lo estoy viendo, Jota, que lo estoy viendo, que es un caballo, que está aquí. Es muy bonito. Bueno, a ver, plan B. En el caso de que no haya munición, nos llevamos un burro.
se lo compramos al dueño. ¿Cuánto valdrá un burro? ¿Cuánto vale un burro? Es comida. No, tío, pobrecito, yo es que soy medio vegano. Tú te llevarías muy bien con Octavio y con Ruby. Los voy a hacer veganos a todos. Invierno, no va. Manía con comer carne. Voy a ver al otro caballo. Es que Jota tiene una obsesión por los caballos y por los burros. Siempre nos lleva a sitios donde hay caballos y burros. Entonces, igual nos ha traído hasta aquí, al culo del mundo, porque quiere un burro, un caballo. Hola, bonito. Esto es un pony, ¿no? Hola, pequeñín. En fin. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sal, Jota! ¿Qué pasa? Sí, pero hay mucho jaleo. Estamos otra vez pegando tiros. No sé, tío. ¡Jota! ¿Qué sé tú, tío? Yo he visto a la gente correr. Madre mía, vamos. Joder, ya la hemos liado. Cuidado, que hay zombies. ¿Qué haces? Hostia, está abierto, vamos para adentro. ¿Qué hay? ¿Son todo armas? Oh, ¿son todo armas? Son todo armas. Oye, el revólver para mí. ¿Revólver para mí? No, 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 no dispares. No estamos solos, no estamos solos. Cuidado. Jota, no, espera, espera, Jota. Joder. Hostia, está vivo, está vivo. Tírale algo, tírale algo. ¿Le pego un tiro? No sé.